Hola, ¿qué tal? El gusto de siempre, como todos los martes, aquí estamos en Sport TV para brindarles la información más completa de lo que es la actividad deportiva del fin de semana. Por supuesto, nos vamos a centrar en el tema del fútbol, mucho fútbol, muchos goles, pero también tenemos futsal, van a comenzar los playoffs, ya están. Eh, programados los playoffs, eh, el básquetbol, hubo partidos este fin de semana, y bueno, usted lo va a tener en esta hora y algo, eh, toda la información. Por cierto, mucha gente que se ha colgado los eh, diferentes eh, bloques del programa a través del Facebook, eh, ustedes saben bien que ahora puede ver también Sport TV a través del Facebook, le dicen a sus amigos que no están acá, mucha gente que viaja, que no está en San José, que vive en Montevideo, o vive en otro lado, a veces se le complica, los martes no nos puede ver, pero quiere ver los goles, quiere ver las mejores jugadas y bueno, ahora tiene a través del Facebook eh, de Sport TV Canal 9, usted puede ver. El, los diferentes bloques de todo lo que se emite en el programa eh, martes a martes a partir del miércoles entre miércoles y jueves se está colgando toda la información en la web para que no se pierda nada y también a través de la página de los colegas de vamosarriba.com.uy eh, usted podrá ver los goles y también tenemos esa posibilidad con los colegas que es una página donde usted está permanentemente actualizado de toda la información deportiva así que también el Saludo para los colegas de vamosarriba.com. Y ya nos metemos en la actividad del, del fin de semana con el futsal. Ya el próximo fin de semana comienzan los playoffs. Han quedado determinados de la siguiente manera con este informe. Se disputó este fin de semana la última fecha del campeonato Apertura de Futsal que dejó a los ocho finalistas en cada categoría. Los resultados fueron en la divisional B. Esto se jugó el viernes en el San Lorenzo. La academia cayó ante San José por 8-6. Keper derrotó 8-4 a Racing. Atlas dio cuenta de Macabi por 6-4. Alical con H le ganó a Deportivo Matufiero 4-3 y defensor cayó ante La Peluca por 7-5. Al día siguiente en el San Lorenzo. En la Fitina empató 3 a 3 con Toluca, eso por la Divisional B, por la A, Kiosko 33 cayó ante las Marujas, Ucovita cayó ante Edprin 7 a 3, eh, Zacapuques derrotó 9 a 5 a La Valleja y Casabó 14 cayó ante La Cuna por 3 a 2, en el Zafa por la Divisional B, el Expo cayó ante Rulemán por 8 a 4, La Gasolina cayó ante Raspa y Come por 9 a 6, eh, Galpón cayó por 5 a 4 ante Asociación Médica de San Dio cuenta de Jurassic Park por 8-7. El Barrio le ganó 7-4 a los Sultanes. El día domingo en el San Lorenzo, Candelaria derrotó 6-3 a San José. Alical le ganó 4-3 a Charrúas. Torino y Futsal 60-30 empataron 4-4. El Ciclón cayó ante Basturk por 5-3. En el Zafa el día domingo, Jaguares derrotó 11-3 a Esparta. Deportivo Garrote 5-4 a Manjar Gulum. Upguar empató 3-3 con los macacos, con los chachos, perdón. E insumos cayó ante el que por 5 a 4. Los playoffs quedaron entonces de la siguiente manera. La divisional A, Ucovita eh, jugará ante Charrúa, Edprin ante las Marujas, el Ciclón ante 60-30 y Torino la cuna en la divisional B. La peluca enfrentará a la Fitina, a la Academia a La Franja, Quepera Deportivo Matufiero, Atlas a Ruleman, y por eh, los playoffs de la división al C, que Macaco jugará ante Jurassic Park, Marjal Gulum con Deportivo Garrote, Los Sultanes con los Chachos y Upward con el barrio.